Bienvenidos sean a Zona Alternativa. Para esta ocasión tengo preparado un video diferente. Va a ser algo solo con vos y va a ser bastante breve. Les planeo contar acerca de mis descubrimientos musicales de esta semana. Así que sin más, vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría hablar del artista Sidney Gish. Lo que me encanta de su trabajo del 2017 es que este es bastante variado y creativo, porque no solo utiliza instrumentos musicales, sino que además apoya de efectos electrónicos para hacer música muy creativa. Yo siento que esta es la esencia de la música de Sidney Gish, letras simples pero con arreglos musicales muy interesantes. Yo se los recomiendo mucho, es un disco súper accesible, así que ya saben, escúchenlo. Y bueno, luego me gustaría hablar del disco Abyss de Pastel Ghost. Este disco es synth pop muy denso y muy atmosférico. Yo siento que no todo les va a gustar, pero sin embargo es un disco muy bueno, es muy consistente, no tiene ninguna canción mala. Yo cuando lo escuché me gustó bastante. Su música es muy oscura, como dije, atmosférica, es etérea y me encantan las vocales de este disco. Son muy dulces, sutiles y como que están en un segundo plano. Yo pienso que es una opción perfecta para introducirte a este tipo de géneros. Y bueno, a mí me pareció una pequeña joyita, espero que lo disfruten. Y finalmente me gustaría hablar del disco Epitaph de Koji Nakamura. Ese trabajo es muy experimental y muy alternativo. Me recuerda un poco al Key Day de Radiohead, pero sin embargo tiene su propia personalidad. Me encanta cómo ese trabajo, a pesar de ser ambient, algo oscuro, sí tiene cierta pizca de optimismo y suena bastante alegre. Es un trabajo rarito, pero al mismo tiempo es bastante accesible. Solo que las primeras tres canciones no son tan amigables. Les recomiendo empezar por la cuarta, la quinta y así. Me parece un disco que a pesar de los defectos es bastante bueno, así que yo se los recomiendo. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis páginas y nos vemos hasta el próximo video. Un saludo.